Ya. José Alfredo Valverde de Costa Rica nos envía el siguiente caso. Nos comenta que él es policía en San Pablo de León y monitorea las calles con las cámaras de seguridad del lugar. En uno de esos monitoreos aparece cruzando la calle algo sumamente extraño. Vamos a verlo. El fantasma que pasa por ahí. Iván Pérez de Tijuana nos envía el siguiente caso. Nos comenta que en la casa de sus primos los están comenzando a asustar, les mueven las cosas, escuchan risas y voces donde no hay nadie. Una madrugada se les abrió sola la puerta de su habitación y vieron cómo algo se estaba asomando, así que decidieron tomarle una fotografía. Lo que registran es simplemente aterrador. Este es el documento. Joel Nava nos envía el siguiente caso. Nos comenta que es vigilante en un fraccionamiento donde siempre ocurren cosas extrañas, se escuchan ruidos aterradores y se ven siluetas deformes que deambulan por el lugar. Una noche, en la cámara de seguridad vio algo extraño que se movía junto a los contenedores de basura. Lo que observó lo dejó aterrado y decidió sacarle una foto. Vamos a verla. Derlis Fernández nos envía el siguiente caso. Nos comenta que salió de paseo en la noche en un parque con sus amigos. Mientras convivía, le sacó una fotografía. Al revisarla se dio cuenta de que un extraño ser estaba parado justo al lado de ellos. Vamos a ver lo que registró.
siguiente es un registro paranormal sumamente siniestro. Mientras unas niñas juegan en una resbaladilla, son grabadas por su padre. Al revisar la grabación se dan cuenta que un aterrador ente está persiguiendo a las pequeñas mientras juegan. Vamos a ver este macabro documento. ¡Vente! ¡Vente! Denise Hernández nos envía el siguiente caso. Nos comenta que su esposo sale a trabajar a las 4 de la mañana. Una de esas madrugadas, minutos antes de que él pasara, una vecina registró en su cámara de seguridad a una persona sumamente aterradora, la cual los vecinos la asemejan con una bruja. Vamos a ver lo que grabaron. Si tienes algún video o fotografía, lo puedes enviar a nuestros nuevos medios de recepción de aportes, a nuestro número de WhatsApp si son fotos o enlaces, o a nuestro grupo de Telegram si son videos largos, así como nuestro correo electrónico de siempre, aportespasillo@gmail.com. Los estaremos recibiendo con mucho gusto para su publicación. Ahora ya puedes conseguir nuestros libros de forma directa, impresos y firmados por tu servidor, así como en formato digital al número de WhatsApp que te dejamos en pantalla. Igualmente, también los puedes seguir encontrando en la tienda de Amazon. En la compra de ambos libros impresos, en ese momento te regalamos el formato digital, con una dedicatoria personalizada por tu servidor y amigo Hernán Almaguer. Solo tenemos pocos en existencia, así que no dejes pasar esta increíble promoción. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.